con la participación por primera vez de 5.000 integrantes y 34 instituciones escolares, se realizará el desfile cívico-militar, que en esta ocasión tendrá la colaboración de alumnos de educación media superior. Este evento es coordinado por el gobierno de Ciudad Madero a través de la Dirección de Educación. Se contempla un nuevo recorrido, el cual iniciará en la calle Francisco y Madero, con las intersecciones de la calle Centenario e Independencia, abriendo el contingente a las 10 de la mañana para transitar por el Presidium ubicado en la Presidencia Municipal Maderense y finalizar en calle Guatemala con una duración de una hora y media. Sí, así es. El día 16 de septiembre, sábado, vamos a tener el desfile cívico-militar. Va a ser un contingente compuesto por las fuerzas militares, Sedena, Marina, Gendarmería, Fuerza Tamaulipas, Dirección de Protección Civil, la Dirección de Tránsito, todos unidos en un mismo esfuerzo, y invitamos en esta ocasión, como cada año, a las secundarias, tanto a particulares como a federales. Van a participar en total cerca de 5.000 personas en el desfile, y calculamos que se aunan al desfile los demás ciudadanos que les encanta este tipo de desfiles porque son muy conmemorativos por las fechas, alrededor de 15.000 personas más. El director de Educación, David Hernández, señaló que por órdenes de la primera autoridad, Andrés Zorrilla, se hizo la invitación a escuelas de todos los niveles con la finalidad de preservar los valores cívicos en la localidad, para remembrar a estos héroes que nos han dado patria y hacerle de una manera partícipe a todos los alumnos de todos los niveles la importancia de estos eventos cívicos. En este año, por primera vez, las escuelas medio superior, que son básicamente los CBETIS y los CETIS, van a participar en el desfile, ya que en otras ocasiones nunca habían participado, se les invitó y gustosamente ellos aceptaron, y finalmente pues se están uniendo a las festividades que está encabezando el licenciado Zorrilla Moreno, presidente de Ciudad Madero. Va a ser una fecha pues muy memorable. Nosotros como Dirección de Educación siempre hemos insistido que este tipo de fechas son importantes festejar para no perder la tradición. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.